behind. ¿Gusta esto? ¿Has tenido bastante? So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Be sure it's true when you say I love you, honey. Oh, you got sense enough to know it's a sin. I love you. Yes, I do. I love you. If you break my heart, I'll die. So be sure it's true when you say I love you. Buenos días. Estos escombros resbalan. Ten cuidado, madre, por donde pisas. Este lugar es un caos. Gracias por el rescate. Joder, pensé que la palmaba fijo. Thank you.
¡Qué casualidad encontrarte aquí! Aquí estamos, dándole a la espuela. Parece que al final sí que voy a ir a New Vegas. Sí, esto es entre tú y ese sibarita. Yo no me preocuparía por él. Mucho ladrar, pero poco morder, pienso yo. No es culpa mía que Dorothy y el hombre de hojalata estén en la misma carretera de rayas amarillas. ¿El sibarita ese? No, no lo he visto desde la pelea en Good Springs, pero estoy seguro de que ha vuelto a la vida fácil de New Vegas. Búscame cuando llegues a New Vegas. Yo pago la primera ronda.
and his pistol numbered 119 boy. 119 boy. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona Ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red. After Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. 20 men had tried to take him, 20 men had made a slip. 21 would be the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. The morning passed so quickly it was time for them to meet. Bienvenido a la tienda 188 Slope and Shop. Como dice nuestro eslogan, mejor algo que nada. Samuel Kerr a su servicio. Mi hija Michelle y yo dirigimos este bonito local. Hace más o menos un mes que llegamos de Prim. No lo parece, pero el local es espectacular. Como quieras. And the swiftness of the ranger is still talked about today. Texas Red in lock-eared leather, for a bullet fairly ripped. And the ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over in a moment and the folks had gathered round. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have gone on living, but he made one fatal slip when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Big iron, big iron. When he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Veré qué puedo hacer. Michelle y yo teníamos una tienda en Prima hasta que la fuga en la prisión del norte nos jodió la vida a todos. Los malditos presos cerraron la I-15. Cuando se paró el tráfico, tuvimos que apañarnos para buscar clientes. No soy de los que se quedan de brazos cruzados, ni Michelle. Cuando la ruta 15 se cerró, los ciudadanos de la RNC empezaron a usar la 95 para llegar al Strip o para volver a casa con los bolsillos vacíos. Entran y salen, llegan con montones de chapas que han ahorrado para jugar en el Strip. Y cuando se van, salen como auténticos perdedores que te venderían cualquier cosa para no morir de hambre en el camino de vuelta a casa. Añade los soldados yendo y viniendo de McCarran y la presa y ya lo tienes. Prim es fácil de encontrar. ¡Eh! No te ofendas, pero tienes pinta de haber tenido un viaje horroroso por un camino de perros. ¿De dónde vienes? Pues te doy la bienvenida. Yo soy Verónica, vivo en un agujero en el suelo. Bueno, en un búnker, si no nos ponemos técnicos. A mí me parece que suena más interesante mi versión. Ya no paso mucho tiempo allí. Suelo estar aquí fuera buscando alimentos y suministros para mi familia, cualquier cosa que necesiten. Sí, eso no me preocupa. Se las saben apañar solos. Pero alguien se tiene que encargar de las compras, ¿ya sabes? De hecho, creo que hoy por hoy casi prefieren que esté aquí fuera. Pero esa es una historia muy larga. Perdona, ¿te puedo hacer yo una pregunta en esta línea?
He tenido un altercado con un grupo que se hace llamar Hermandad del Acero. Son bastante raros. ¿Sabes algo de ellos? Eso no es un problema en mi caso. No puedo permitirme ese tipo de cosas. Y por cierto, ¿hacia dónde te diriges? Suena interesante. ¿Quieres dar el pelotazo, eh? Te seré sincera. Eres la única persona que me he encontrado aquí que parece sensata. Hay muchos sitios a los que nunca he ido porque son muy peligrosos para ir sola. Pero podría acompañarte. Así nos ayudamos mutuamente. ¿Qué te parece? Ya te dije que se las apañan bien solitas.
Este kiosco se construyó especialmente para protegerme de robos y asaltos. Vuelva a pasarse por aquí pronto. No me encargo de la compraventa de los contrabandistas. Será mejor que hables con el robot que hay en el kiosco cerca de la fábrica. Son los fabricantes de las armas y la munición más sofisticadas del yermo. Si alguna vez cae en tus manos una pieza delicada y mortífera, es muy posible que haya salido de una de nuestras fábricas. Aquí no tenemos jefes. Tanto yo como los armeros y los guardias sabemos lo que tenemos que hacer. Trabajar para los contrabandistas es un placer. Nadie se arriesgaría a perder eso. Imposible. De la valla para adentro es todo de acceso restringido y los guardias tienen órdenes estrictas de disparar a matar. La mayoría de nuestro material armamentístico de última generación sigue esquemas de antes de la guerra. Si la competencia los descubre, se acabó. Desde hace unos 5 años, me encargo de gestionar el suministro, las materias primas y esas cosas. Hasta luego. ¿Necesitas un chute, colega? Tengo lo que necesitas. Echa un vistazo, Encanto. Dame un toque si necesitas algo más. Adiós. ¡Ya te tengo!
No tienes escapatoria. No tienes escapatoria. Hola, ¿qué tal estás hoy? Últimamente, los ocupas dan cada vez más problemas. He estado ahorrando para una de esas bonitas pistolas del Silver. Parece que acabas de llegar a Freeside. Así que te daré un consejo. No traspases la puerta sur sin hablar antes con el portero. Me llaman el viejo Ben. He vivido en Freeside desde que nací. Esos robots están programados para vaporizar a cualquiera que cruce la valla sin autorización del portero. He hecho un poco de todo por aquí. De mensajero, carnicero, pregonero, escolta... sicario. No me siento orgulloso de algunas cosas, pero hago todo lo posible por ayudar cuando hace falta. Esa es justo una de las razones por las que dejé el trabajo. Demasiado listillo en busca de alguien que transportara su mercancía delicada. Mi padre tenía una carnicería aquí, pero el negocio se fue al garete cuando apareció otro proveedor que vendía una carne extraña a la mitad de precio. Pues sí. Poco después de que la carnicería cerrase y de que mi padre muriera a causa de aquello, la gente de por aquí empezó a tener temblores. A nadie le dan temblores así, a menos que esté comiendo carne humana. Pero nadie me creyó. Ese cerdo fue perdiendo la cabeza y al final murió. Al poco alguien se mudó a su casa y descubrió restos humanos semienterrados en las alcantarillas. Ni me molesté en recordarles que les había avisado. Después de un tiempo conseguí reunir dinero suficiente para obtener un pasaporte a Vegas. Antes costaba mucho menos que ahora conseguir la entrada. Conseguí un trabajo como pregonero en el exterior del Tops. Me dedicaba a anunciar las actuaciones que ofrecía el casino. No duré mucho. Bueno, como era un joven que tenía mucha labia, de vez en cuando me entretenía charlando con las señoras. Y una de las gerentes se fijó en mí. Nunca le toqué ni un pelo a esa mujer. Pero el celoso de su marido decidió ponerme en la calle. La razón que dio fue que había robado al casino.
¿Cómo no? Habían desaparecido unos cuantos miles del refugio del casino. Seguramente ese cabrón se llevó la pasta y me colgó a mí el muerto. Sí, pero ¿qué podía hacer? Me echaron de mi apartamento en el casino. Se deshicieron de mis pertenencias y me enviaron a Freeside. No tuve muchas opciones de hacer carrera. Mi reputación quedó destruida. El trabajo de acompañante surgió sin más, sin buscarlo. Bueno, supongo que se puede entender así. Pero enfundaba otro tipo de armas. Acompañante simplemente suena mejor que gigolo. Sí, y la verdad es que se me daba de coña. Pero después de un tiempo me sentía como si fuera un trozo de carne. Y lo dejé. Los guardaespaldas se ganan muy bien la vida. Y yo tenía la capacidad y el físico suficientes para encargarme de cualquier matón. Tras librar de problemas a un par de turistas, conseguí limpiar mi reputación y una década después tenía dinero suficiente para jubilarme. De acuerdo. Hasta luego.
recibirás un porcentaje por el trabajo. Preferiría que no mataras a nadie con cuentas pendientes. Es complicado saldar deudas con un cadáver. Primero sácales las chapas. Lo que hagas después con esos morosos me da bastante igual. Si cobras todas sus deudas, te llevarás una parte de cada una de ellas. El 25% me parece justo. Conseguirás 150 chapas más si las cobras todas. De acuerdo, que sea un 50-50, pero será mejor que traigas todas las chapas. Si descubrimos que nos estás traicionando, el próximo cazarrecompensas irá a por ti. Genial. Tenemos que dar caza a tres, todo un diverso plantel. Sus nombres son Greg, Santiago y la señora Jane. Greg está un poco chiflado, pero es inofensivo. Sobre todo, no digas nada sobre su ojo vago. Debe 138 chapas y creo que aún debe de andar por Freeside. Lady Jane se considera una experta en apuestas, pero no es más que otra buscadora infame de la RNC. No sabría decirte dónde está. Creo que antes pasaba mercancía a los seguidores del Apocalipsis, pero quizá otros locales sepan algo más. Me debe 250 chapas. Santiago es un hijo de puta sibilino, pero se comporta como un cobarde cuando pelea. Me debe 212 chapas y también debe de estar en Freeside. ¿Necesitas algo más? Chao. Hola, mucho gusto. Estoy demasiado ocupada para hablar con alguien tan vulgar como tú. Nos vemos. Hola, mucho gusto. En ese caso, supongo que has venido a recaudar. Lo siento, pero no tengo chapas suficientes para pagar la deuda. Si alguien recuperase mi caravana de la cueva, le pagaría al contado, pero ¿quién iba a estar tan loco? Me faltan unas 90 chapas, pero tengo algunos paquetes de cigarrillos y módulos sensores que podrían cubrir mi deuda. Y ahora tendré que volver a California a empezar de nuevo. No tengo absolutamente nada. Me alegro de verte. Ya te tengo. Son todos míos. Bueno, pues se acabó.
Tío, ¿puedes prestarme unas chapas? Vaya, sí. ¿Te han mandado los Garrett a por mí? Mira, tengo las chapas aquí mismo. No me vayas a hacer daño. Vale, vale. Toma. Es todo lo que tengo sin contar esta ropa. Siento mucho lo ocurrido. Toma, llévatelo todo. Pero no me mates, tío. There before them lay the body of the outlaw on the ground. No se me ocurriría. Gracias por no matarme. When he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Big iron, big iron. When he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. ¿Qué tal estás hoy? Santiago está estupendo. Santiago no debe nada a nadie. Santiago es un VIP en Freeside. Sí, claro, Santiago es alguien muy importante. Hasta me hacen descuento en Mick and Ralph's. Tal vez podrías usar el descuento de Santiago. Por 50 chapas, Santiago te dirá cuál es la superpalabra clave para que Mick te haga un descuento. Claro, Santiago es un poeta entre los pretendientes. Si has venido a recaudar dinero para los Garrett, Santiago no tiene deudas pendientes. No sabía que estaba lo bastante enfadada como para hacer que me mataran. Aquí tienes las chapas que te debo. Cada cierto tiempo recurro al numerito de Santiago para no pagar por los servicios, pero no sabía que podrían matarme por eso. Regresa si tienes noticias interesantes. ¿Qué tal estás hoy? Santiago está estupendo. ¡Adiós! ¡Al cielo, señor! Esta es la mejor pistola de toda la galaxia. He pagado 1,000,000 de chapas por ella. Y ni siquiera era nueva. Vaya, hombre. Es culpa de Stacy. Hace como si no le hubiera dado. Eso sigue siendo mucho dinero. Creo que aceptaré la oferta. No me gusta acostarme hasta que no se hace de noche. ¡Hasta luego, cara huevo!
¿Quieres tener suerte? Pues dirígete al Atomic Wrangler. ¡Ey, encanto! Dirígete al Atomic Wrangler si quieres pasar un buen rato. Hola otra vez. ¿Qué va a ser? Tú sabrás cómo te las apañas con esos restos de desechos humanos, pero encárgate de todo. Te necesitamos para dar caza a otra persona. Ese hijo de perra de McCaffrey robó una tonelada de fichas y huyó a Vegas. Supongo que le cabreó que te encargáramos a ti el trabajo que él hacía. Nadie roba a los gemelos Garrett. Mata a ese bastardo y trae todo lo que puedas recuperar. Te pagaremos muy bien. Ve a ver al rey. Seguro que él sabrá cómo ayudarte a entrar. Tendrás que demostrarle que merece su tiempo, pero no te arrepentirás. ¡Perfecto! Pásate por aquí cuando esté muerto y te recompensaremos generosamente. Deberás traer su sombrero como prueba. Nos vemos. Haced vuestras apuestas y dadle a la rueda. Te doy la bienvenida al Atomic Wrangler. ¿Te apetece un intercambio? ¿Cuántas fichas quieres? ¿Te puedo ayudar en alguna otra cosa? ¿Cuántas fichas quieres? Aquí tienes tus fichas. ¿Te puedo ayudar en alguna otra cosa? Nos vemos. Te doy la bienvenida al Atomic Wrangler. ¿Te apetece un intercambio? ¿Cuántas fichas quieres? Aquí tienes tus fichas. ¿Te puedo ayudar en alguna otra cosa? Adiós.
Haced vuestras apuestas y dadle a la rueda. Láseres, plasma, pistola, granadas. En el Silverglass. Me alegro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Otro que quiere pedir algo al rey? Supongo que todo es posible. ¿Qué significa para ti ver al gran hombre? ¿Sabes qué? Me gustas. Aquí la mitad de la gente olvida quién dirige este sitio. Adelante. El rey es el tipo con cara de aburrido cerca del escenario. Imposible que le confundas. Mira, Rexy, tenemos visita. Pobre. Últimamente no se encuentra muy bien. Soy el rey. ¿Qué puedo hacer por ti? Puede ser, puede ser. Tienes pinta de saber manejarte. A ver qué opinas. Hazme un favor y te daré más trabajo. ¿Te parece bien? Empezaremos con algo fácil. ¿Te has fijado en los guardaespaldas que se ofrecían en las puertas por las que accediste a Freeside? Es una pasta si vives lo suficiente. Freeside no es tan segura como solía serlo. Así que el dinero está más que merecido. Normalmente bien merecido. Hace poco mis hombres me dijeron que uno de esos guardaespaldas, un tal Orris, se estaba sacando una pasta gansa. Se está forrando.
En cuanto lo contratan, ya no se conforman con menos. Y tengo que saber por qué. Concretamente, quiero que lo contrates. Hazte pasar por un inocente turista a ver qué le sacas. Si no pasa nada, santas Pascuas. Pero imagino que las cosas no serán tan fáciles. Digamos que es una corazonada. ¿Qué me dices? Es posible que hayas notado que algunos de los guardias de fuera también son reyes. Yo solo quiero cuidar de mis hombres. No pretendo jugar sucio ni nada por el estilo. Solo quiero que mis chicos trabajen en igualdad de condiciones. ¿Qué dices? De acuerdo. Cuando os separéis, vuelve aquí. Estaré deseando oír tu informe. Ah, toma esto para cubrir sus honorarios. What if you stay?